pasa? Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. Eso lo digo jamás. Yo no hago mucha presentación y muchas cosas de eso. Suscríbete, da la campana. No, la verdad es que no me acuerdo. Iría bien, pero no me acuerdo. Bueno, a lo que vamos. Guardamos aquí donde llevo la cámara para que no pille sudor y no se manche la lente y eso. Y luego algún papelito. Bueno, hoy tirada larga, ya hemos vuelto a las tiradas largas. A pesar de que estamos preparando ultrabite, pues ahora, bueno, pues bueno, a ver, mi madre, explico porque hay que explicarlo todo para que se entienda la situación. Mi madre, yo antes la llevaba y mi hermano la traía, ¿no? O al revés. Llevamos un centro de una residencia durante unas horas al día, bastantes horas, y ya está, allí comía, cenaba, todo bien, ¿no? Entonces, bueno, estábamos esperando que nos dieran plaza. Ahora ya nos han dado plaza, eso necesita 2 años de espera, bastante. Entonces ya han dado plaza, hay sitio, digamos, en el lugar para que ella pueda dormir allí. Y entonces, pues bueno, ella, exacto, tiene Alzheimer. Y bueno, en realidad, aunque parezca curioso o tal, en realidad está, a nuestro parecer, está mejor todo el día allí que nosotros la visitemos, porque está mucho más ordenada. Cuando estaba, digamos, hace una semana que está así, que ya está durmiendo en la residencia, pues, ¿qué pasaba? Espera que un compañero, ahora sigo grabando. Hola, okay. Pues lo que decimos antes, pues bueno, a veces siempre cuando una persona tiene Alzheimer, pues es más complicado llevarla, en fin, es complicado, a lo mejor se quiere ir de casa, no le puedes dejar porque se pierde, porque no conoce, se le olvida en las calles y se olvida y se pierde, ¿no? En el pueblo donde viva se pierde, no. Por eso a veces la gente, ancianos, se pierden porque tienen Alzheimer, no controlan dónde están, no saben ni cuál es su casa ni a qué sitio tienes que picar ni nada, ¿no? Bueno, el resultado es que bueno, ahora está ahí, entonces ha cambiado la cosa. Yo antes no tenía tiempo para entrenar porque estaba siempre liado con esto de los viajes, y bueno, ahora, pues bueno, tengo que ir. De hecho, voy a ir hoy, aprovechando que hago tirada larga. Bueno, si fuera tirada corta igual, tirada corta serían 25, ¿eh? Tampoco sería... Y entonces, bueno, yo voy, la veo y tal, ¿no? Entonces hoy, pues nos saldrá, pues como el sábado pasado me parece que fue, nos saldrán pues 40-50 minutos de más, porque es el tiempo que yo estoy viéndola, un ratito, allí, ¿no? Para que, digamos, pues tenga unas visitas. Entonces, pues bueno, hoy pues nos saldrá eso, 5 horas 50, 6 horas, depende del tiempo que dediquemos a estar allí. Pero bueno, así ha cambiado la cosa. Entonces ahora pues hay un poquito más de tiempo para entrenar y podemos volver a las tiradas largas, cosa que echaba muchísimo en falta yo, porque ya sabía, hacían tiradas 30, 33 como mucho entre semana, pero no podía hacer más porque no tenía tiempo viable. La dejaba y me iba corriendo a entrenar, tenía que volver al mediodía para hacer la comida, para todo. Entonces iba súper cronometrado, ¿no? Entonces, bueno, hoy hemos salido a las 12, pero bueno, se va a alargar la cosa. Ya estoy grabando vídeo, ya se va a hacer largo, pero bueno, que tengáis en cuenta eso, que a partir de ahora, pues volvemos a la carga con el trail duro ahí, duro, tirada larga ya potente. Vamos a meterle ya caña de kilómetros, porque vamos a tener más tiempo. Entonces, aunque tengo que entrenar bici, pero tengo más horas realmente al día. Entonces, bueno, ya lo explicaré en un plan de entreno, digamos, nivel profesional, totalmente profesional. Aquí no hay paños calientes, totalmente profesional. Eso sí, que nadie... yo lo explicaré en el momento con lo que es compartiendo pantalla en el escritorio. Y yo explicaré pues un poco las cantidades de kilómetros y todo eso. Un orden para llevar dos deportes a nivel profesional en uno. Profesional en el trail, semi, digamos, nivel bueno. En BTT, bueno, simplemente, no profesional, ¿vale? No da tiempo para hacer dos deportes profesionales. Pero sí que uno, el trail, sí que a nivel profesional, siempre que tuvieras las cualidades genéticas de que hayas salido bueno o buena, y que tengas un peso adecuado y tengas una edad adecuada. Es decir, este entreno, que ya lo explicaré, ya digo, es muy largo de explicar, te puede llevar a estar en podio prácticamente, de no ser que tengan los élites típicos, Kilian, tal. Si tienen los élites típicos, contra eso no va a poder nunca. Pero porque eso ya es genética, ya no es solo cuestión de tener genética aparte. Pero sí que es verdad que con el plan este,
te puedes ir a podio perfectamente en la mayoría de carreras, podio, hablamos de hasta el tercero, en la mayoría de carreras. La mayoría de carreras, siempre que tengas genética súper buena y unos 30 años de edad. Ojo, 30 años de edad. No pretendamos con 52 que tengo yo ya, he hecho 52, hacer nada, porque no va a hacer nada con 52 años, ¿vale? Eso tengámoslo claro. Pero sí que es un nivel muy bueno, muy bueno, el que se puede conseguir si tienes la edad adecuada y la genética. Pues venga, nos vamos con el lío. 50 kilómetros, paciencia, salieron 48 y medio la semana pasada. Hemos hecho dos activaciones, una de 10 kilómetros. El que quería hacer más, pero tuve que pararme a recoger a mi hija y bueno, se complicó la cosa. Y tenía que hacer 14, pero me salieron 10 el jueves. 14 y pico, casi 15 me parece, ayer viernes, y hoy sábado hacemos la tirada larga. Me hubiera gustado entrenar más esta semana, pero no he podido entrenar hasta el jueves porque estaba arreglando el coche, es lo que hay, ¿vale? Así que venga, nos vamos al lío. Luego explico el material que llevo, muy cutre, porque llevo hasta magdalenas. Llevo magdalenas porque es que no tenía tiempo de empezar a hacer brownies, se me ha acabado el turrón, no encuentro turrón a la venta en ningún lado. El año pasado sí que había turrón a la venta fuera de la temporada de Navidad, pero este año no sé qué pasa, si ven que no venden o algo, y dicen pues no traemos. Y los supermercados no tienen turrón del que yo gastaba para las tiradas largas. Así que vamos con dos magdalenas y orejones. Dos magdalenas, que eso sienta regular, porque las magdalenas llevan sorbitol, llevan huevo, llevan... No son sanas del todo. Y bueno, no es una cosa que se siente muy bien, pero cuando no hay nada, pues no hay nada. La del el sábado pasado ya la tuve que hacer mal realmente, porque ni siquiera me llevé isotónica para rehacer, porque iba a hacer unos cerca de 40 y me pasé, y no llevaba ni orejones suficientes. La tuve que hacer en subsistencia la parte final con solo agua del grifo. Increíble. Ni isotónica ni hostia, se me había acabado todo y ya está. Pero bueno, me animé, me fui a donde vamos a ir hoy, que es San Sebastián de Montmayor, que está lejos, son unas 24 de ida aproximadamente, 24 de vuelta, más luego unas variantes que tengo que hacer para ir a visitar a mi madre ahí en Santa Eulalia y Rosana. Entonces esas variantes son las que te sacan esos kilómetros extras hasta llegar a los 50, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir. Hoy no saldrán grandes tiempos, pero bueno, sé que lo manejo bien. Semana pasada me quedaba un poco de agujetas porque no tenía asimilada la distancia. Esta semana, a pesar de haber entrenado muy poquito, ya digo que desde el sábado hasta el jueves no he podido entrenar, imposible. Pero creo que con esas dos activaciones que hemos hecho, las hemos calentado de nuevo, y creo que hoy podremos hacer los 50 en unas condiciones malas. Para nada vamos a manejar bien esa distancia, pero sí que la podremos desarrollar corriendo. Sábado pasado me salió a 6 y 4 segundos el kilómetro de media, descontando el tiempo de parada de mi madre. Así que en realidad hubiera sido más rápida, porque parar te destroza, pierdes el cacharro, esto tienes que poner en pause, al final pierdes segundos de ritmo. Pero hoy va a pasar lo mismo, pero estoy muy tranquilo porque sé que la saco a 6 el kilómetro sin ningún problema, estando ahora sin coger la distancia. Cuando la maneje, pues a lo mejor se pueden sacar 5.50, 5.45, por lo menos 5.45 está muy complicado. Muy complicado sacar 50 y unos 1300, 1350 positivos a mi nivel, muy complicado, pero sí que manejarlo así es el kilómetro con bastante tranquilidad, en realidad tranquilo, simplemente haciendo. Bueno, explico un poquito la bolsa de la cámara. Proceso de preparación de una tirada larga para 50 kilómetros. Lo explico muchas veces, pero probablemente mucha gente que ha entrado al canal de YouTube después de hace 2 años
pues no tendrá ese vídeo, ¿vale? No lo habrá visto. A ver, básicamente tenemos que ponernos, no lo voy a enseñar, pero yo llevo en las ingles llevo crema Nivea. Podéis usar crema antirrozaduras, yo uso Nivea porque si gastas mucha crema antirrozaduras es un dineral. ¿Sería mejor? Claro que sí, pero es un dineral. Entonces yo uso crema Nivea, que sin miedo puedes gastar toda la que sea, la Nivea de manos, crema de manos, ¿vale? ¿Qué tendríamos que llevar? En la sila tendríamos que llevar también, pero como llevamos manga corta, no es necesario. Pero si fuéramos en tirantes, sí que hay que llevarlo en la sila, lo que es en el toque de tríceps aquí arriba y en el dorsal, porque son las dos zonas que tocan una con la otra. Entonces esas dos zonas habría que darle un toquecito. Luego, si fuera verano, hola, buenas, si fuera verano, entonces tendríamos que llevar crema solar también, pero fijaros que vamos tapados y de hecho estamos en invierno, estamos en febrero, febrero. O sea que realmente ahora hace calor, pero llevamos un material que nos vale un poco para todo. No hay previsión de lluvia, entonces llevamos un material que nos vale para todo. ¿Ves? Rotas, pero son las buenas. Yo, como digo, cuando se me rompen, estoy contento porque ya me puedo meter por las tartas sin miedo a ninguno a romperlas. Por eso la uso en las carreras, porque si tengo que pasar por tartas, paso sin miedo. Si la rompo, que le den por culo al manguito, ¿me entendéis? Pero ahí está el tema. Si vas con un manguito y vamos con la ropa pijita, pues vamos con el miedo. Y nada, se trata de que lleves un pantalón que si te lo enganchas, lo rompes, no pase nada, ¿vale? ¿Qué más? Pues ya está, con la ropa que llevamos nos vale para todo. Estaremos en trozos asombrados, que realmente hará fresco, pues estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, es poco, pero está mucha penumbra, muy a sombra, entonces hace fresco, ¿vale? Entonces por eso llevamos los manguitos. Si no, pues yo no fuera a pasar por sitios de sombra bastante rato, pues iría en manga corta y ya está. ¿Qué más? Luego vamos vendados. No se aprecia, pero vamos vendados. Vamos con doble plantilla en las Kalenji voladoras, vamos con doble plantilla, pues para 50 kilómetros, y mi edad y mi espalda, yo a rodillas voy de coña, pero de espalda no. Entonces yo, para la espalda necesito un mínimo de amortiguación para 50 kilómetros. Como son voladoras, pues ya digo, están bien. Este es el par 5, estamos gastando el 5 ahora, entre el 4 y el 5. Pues ¿qué ocurre? Que te destrozaría la espalda, si, sobre todo si bajas un poco rápido. Entonces en subida no te vas a afectar la espalda para nada. Entonces, ¿qué llevamos? Pues doble plantilla. Llevamos una plantilla que es de la New Balance 1080, que aguanta mucho. Esa plantilla ha salido buena, aguanta mucho y se mantiene, no se chafa, más luego la plantilla original de las Kalenji, y ya está. ¿Qué más? Eso, hay que llevar un mínimo de protecciones, ya digo, hay que llevarlas. Si eres joven, no, pero si eres viejo, sí. ¿Qué más? Luego vamos vendados, dos dedos, dedo gordo, sería este y este, de los pies, vendados, este vendado y este vendado, y luego vendado aquí, en la parte de aquí, también vendado. ¿Por qué? Porque la semana pasada, yo estoy muy acostumbrado, yo no se me hace nada, yo tengo callos por todos lados, pero ya la semana pasada, 48 y medio, ya me picaba un poquito en la parte de aquí de metas, ahí un poco entre medias la planta del pie, y digo, a ver, iba un poco, no me quedó llaga, le pregunté a mi mujer, digo, ¿tú ves? Y dice, no, está bien, o sea, simplemente fue un poco de dolor, no me hizo llaga, pero pudiendo ir bien, ¿para qué vamos? Como lo decía, digo, ya es bastante duro correr, como para encima ir sufriendo en cada pisada, ¿no? Así que, ya está, no hay más, gafas para el sol, material, yo en mi caso, a nivel un entreno, digamos, a un nivel de una persona que es muy eficiente, soy muy eficiente realmente, ya ahora sí soy muy eficiente, llevo un orejón para cada 10 kilómetros, más o menos, un orejón para 10 kilómetros, fijaros el tipo, ¿no? Pero luego es verdad que llevo dos magdalenas extras hoy, ¿vale? Sí que llevamos dos magdalenas extras, llevamos cafeína, que no hemos tomado nada, pero la llevo por si tengo que animarme un poquito, y ya está, ¿qué más? Llevamos la pinza en la nariz, que va un poquito mejor, para respirar un poquito mejor en las subidas, que hoy no vamos a meter intensidad, tampoco es necesario, pero bueno, todo ayuda, psicológicamente parece que va más preparado. Ya está, no llevo ni hostia de... ni llevo... ¿cómo te diría? Iba a llevar, no me acuerdo qué era, digo, llevo cinta para aventar, no, digo, nada, frontal, nada, si me hará de noche, me da igual, si me hace de noche, ya conozco los caminos y me apaño, lo que no podemos hacer es empezar a ir pesados. Manta de emergencia, no llevo manta de emergencia, para el que lo piense, hay que llevar manta, no llevo manta de emergencia, vamos a lo ligero, y a un mínimo de... no vamos a alta montaña, no vamos a los Pirineos, ¿eh? No nos vamos a quedar helados ni de coña, podemos pasar toda la noche en el suelo tumbados, que no nos vamos a helar para nada, o sea, va a haber 10 grados, o sea, que sin problemas.
Pero que al final, si tú quieres ir ligero, tienes que ir con lo mínimo, mínimo. O sea, no puedes ir cargado hasta las trancas, que si chaquetas, que si tal. No, no, nos jodemos. Pocas palabras, nos jodemos. Que nos lloviera, hombre, no nos va a llover hoy seguro. Pero que tenemos un poco de frío, nos aguantamos. ¿Qué tal? Nos aguantamos. Así de simple, así de claro. No podemos estar con las tonterías. A ver si encuentro la mitad de antes. No, este uno entero. Bueno, da lo mismo, pero si encuentro la mitad, a lo mejor. No lo encuentro. Bueno, una hora completa ahora llevamos corriendo. Medio orejón. ¿Vale? Vamos un poco lentos por grabar, pero bueno. Una hora, 10 kilómetros, faltan 40 metros. 9,9, casi 10 por hora. Del nivel 285 positivos. Vamos lentillos, pero también nos va bien un poco grabar. Porque también es verdad que también aflojas un poquito la intensidad para sondear un poco mientras saca la cámara o algo, y también te hace que vayas un poco más suave, y hoy es lo que va bien, y un poco suave. Mira, con Fat Bike, con Fat Bike, perdón. Con Fat Bike, con Fat Bike, exacto, lo he dicho bien. Rueda gorda. Bueno, me comeré medio, ¿eh? Es como uno de los pequeños, a un poquito más. Yo hago cada media hora, porque voy con isotónica solo. No llevo agua. Antes se me olvidó comentar. Llevo una carga isotónica para hacer en el kilómetro 24 aproximadamente. Haremos una carga isotónica. Se supone que esto todo lo habremos vaciado. Vamos con 700 de arrancada, 700 ml en total, isotónica flojita, casera. Y en principio lo que vamos a gastar hoy es los 700. En el 24 llegaremos en una fuente San Sebastián de Montmayor. Rearemos los 700 de nuevo de isotónica, comeremos una magdalena y beberemos agua normal de la fuente con la magdalena. Esa es la combinación que te salva para que no tengas que llevar agua aparte. Digamos que cuando comes orejón no hace falta agua, a lo mejor es muy, muy, muy ligero, no seca. Y cuando coges magdalena, en este caso, que no teníamos otra cosa en casa, pues un poquito de agua. Así que todo la del entreno en principio va a salir con 2 litros escasillos, 2 litros para 6 horas, contando la parada en casa de ver a mi madre, si no 5 horas. Tira 5 horas, 2 litros en invierno. Pero lo vuelvo a repetir, no hay una norma que puedas decir, porque hay gente que dice 1 litro a la hora. Depende del nivel de la persona. Totalmente, el nivel de la persona, lo que coma mientras corre, porque si solo no comiera no necesitaría mucha agua, pero iría muy débil. Pero que depende del material que coma. Si la persona come proteína, come pan, eso le va a dar mucha sed. Pero si come algo fresco como esto, le va a dar muy poca sed. Y depende de la temperatura ambiente totalmente. Hola. Así que eso, no se puede decir que hay una norma. 1 litro a la hora, 1/2 litro a la hora, depende del nivel de la persona y depende de la temperatura que haga y lo que comas. Venga. No le puedo dar orejón porque es así como, a ver si va a dar algo, ¿no? No, porque tendría azúcar, no sería bueno para un perro un orejón, ¿eh? Si no tuviera nada que comer, estuviera muerto por ahí. Perdido te daría algo, pero si no, no, Mira, guapo. Hola, posa para la cámara, posa tú, que eres un lobo. Mira, este chico, pero este es un lobo. Mira qué bonito. Pastor alemán. ¿Cómo se llama? Tiene aquel nombre. No me sale ahora, ¿vale? Como Alimay o algo así, un nombre de esos.
No me sale. Bueno, qué guapo, es guapísimo, mira qué guapo. Hola. Mira que... Es que me conocen, no penséis que con cualquiera que se para aquí no ladran, pero ya me conocen de muchas veces, Bueno, os dejo, ¿vale? Yo aprovecho y descanso, 52 minutos de descanso, 52 segundos. Venga, seguimos, ahora vamos al castillo. Castillo de Momuy, voy a ver si puedo subirlo corriendo. A ver si puedo, ¿vale? Porque siempre subía corriendo cuando salía desde Santa Eulalia, pero hoy salgo desde Gisá, ya llevamos más tiempo, vamos a llegar con 14 o 15 kilómetros. Y hay que conservar un poquito y hacer toda la subida al castillo corriendo, más luego todo lo que queda, luego quedan 35 kilómetros. No está la cosa para tontear, ¿vale? Venga. Qué guapo, qué preciosidad, Qué bueno, Es que no me canso de grabarlos, Venga, seguimos. Que no se diga que nos tocamos los huevos en los entrenos. Vamos a subir corriendo. Flojito, Que luego dirán, solo hace volumen, solo hace volumen. Solo hace volumen. Subida al castillito. Castel de Montbuy. Debería estarlo andando, Por ser la tirada que es, debería estarlo andando. Paciencia. Ahora os enseñaré el lugar de la hostia famosa. El lugar de la hostia famosa. Está un poco más para abajo. Ahora vamos a la gravera. Al lado. Por aquí está guapísimo, ya lo veis. Para bajar con la bici. Nos tienen hecho hasta un peralte aquí a la derecha, que se puede hacer también corriendo. El peralte este se puede hacer hasta corriendo. Bueno, pues eso está allá abajo. Aquí yo iba dando pequeños saltitos, pero chiquititos. En estas vaguadas pues das un saltito, pero nada, te despegas nada, nada, centímetros, No penséis que yo soy muy malo, por eso me la pegué. Y iba animado, aquí había unos de motocross haciendo tonterías aquí con la moto. Deo, los saludo, todo animado, todo optimista, como se dice, todo positivo ahí, motivado es la palabra, motivación a tope. Bajé aquí bastante fuerte, todo bien, aquí no hay problema. Sigo. Aquí pues igual me embalo para abajo. Por aquí, en la parte cuando entré, hostia, la piedra, la puta, pega una pedrada aquí, hostia, puta piedra. Como voy, es que lo que pasa, no se puede ir grabando, engancha una piedra aquí, el dedo gordo, hostia puta. Bueno, ni me miro porque no lo voy a solucionar. Me he pegado por aquí justo donde no es aquí, es aquella. Bueno, es que, hostia. Bueno, vamos un poco cojos, pero seguimos corriendo. No podemos hacer otra cosa. Bueno, pues seguimos. El dedo. Pero bueno, eso se pasa, Está comprobado. Eso se pasa. Necesita unos minutos, media hora, pero se pasa más o menos. Espero que no me haya roto la uña. Bueno, pues aquí marcaba, miré el track. El Strava y marcaba 37 por hora. 37 por hora en mountain bike por un camino de tierra no es lento. Pues iba aquí, pegué el primer salto aquí. Todavía. Hostia, el dedo. Pegué el primer saltito aquí. Pero fijaros la inclinación, aquí ya te lleva. Es que te embala. Y la pegada, es que si me paro a pensar, es que es normal que me matara, es normal. Aquí ya pegas el primer impulso. Saltas, caes ahí,
sigues y el siguiente está, es que está súper inclinado. Es que está súper inclinado, claro. El guarrazo no, en este no. En el siguiente, vale, vale. Aquí igual, vale, sigo. Todo inclinado para abajo. Y aquí es donde le metí, aquí, aquí, aquí. Es que es la novatada. No calculé que estaba la curva muy cerca. Aquí pegué el siguiente bote. Vienes ahí que te va embalando. Pegué el bote aquí. Están las marcas, no pensé, están las marcas de mi bici. Ya se han borrado, pero... Y aquí tenía la curva, claro, es que estaba súper cerrado. Es que a la velocidad que iba... Era hostia casi segura. Hostia casi, después de analizarlo, casi segura. Saltas ahí y la curva la tienes ahí. ¿Qué pasa? Que yo seguí para acá. Es que pegué un trancazo. Porque si yo hubiera podido... Mira, esta es mi marca. Esta es mi marca. Si yo hubiera podido ir nada un metro más para allá, ya estaba un metro, y tomo la curva como pueda, ahí me caigo lo que sea, pero la tomo como pueda. ¿Pero qué ocurre? Que enganché por aquí, ¡fum!, y enganché el tranco este, la salida del agua. Aquí ya, claro, te hace bajada. Aunque tú intentes decir, intentar detenerte, te hace bajada. Pasé por aquí. ¡Qué hostión, qué hostión! Pasé la vaguada y aquí me hizo de catapulta y me lanzó hacia arriba. Hostia, decía 2 metros y pico. Yo creo que le volé 3 metros de altura, yo qué sé. Por aquí salí. Esta es la marca. Esta es la marca. Por aquí, este reguero, y caí ahí. Topa abajo por ahí. Sí, qué hostión, qué hostión, qué hostión. Me paro a mirarlo y digo, es que era una hostia segura. El salto donde lo metí, es que estaba tan cerca. Desde aquí no lo parece, pero estaba tan cerca de la curva. Y hizo eso. Bajada. Me hizo la vaguada y no puedo controlar y me hizo catapulta. Y pasé al lado de este árbol y me caí por aquí para abajo. Vamos a bajar como podamos. Que me mato. La bici quedó aquí. La bici quedó aquí. Y yo quedé, yo creo que por aquí. Por aquí más o menos. Buah. Como dije, por un lado iba bien que hubiera altura, o sea, que hubiera pendiente, porque no fue un aterrizaje en seco, pero sí que rodé mucho. Pero bueno, la bici quedó aquí. Bueno, no está mal. Hostia, cómo me duele el dedo. ¡Uah! Pero no me lo voy a mirar porque es que no me lo voy a poder solucionar. No voy a poder solucionar nada, hostia, el dedo gordo. Bueno, a ver si me pasa. ¡Uah! Y eso que lo llevo vendado, ¿eh? Algo me habrá protegido la venda. Hostia, sí que hay pendiente aquí, macho. ¡Ah! Que voy patinando. Bueno, seguimos. ¡Qué aventuras! ¡Ay, qué aventuras! Venga, a ver si me pasa lo del dedo. No tontes que va a pillar otra piedra debajo de la otra uña. Me va doliendo, hostia. En cada pisada me duele, en cada pisada me duele la uña. Ah. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Es que hemos elegido un deporte jodido, 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 jodido. Si no estás cansado porque son muchos kilómetros, estás cansado porque son subidas. Y si no porque hace frío, si no porque te llueve, si no porque hace una calor que te mueres y no tienes agua. Hemos elegido deporte de hombres y mujeres, ¿me entendés? Con carácter, de verdad, el trail, quizá su parte buena es que es tan duro y tan jodido y tan inesperado cada sesión y cada carrera, que es lo que te hace que te dé luego, por otro lado, te compense con mucha felicidad cuando acabas esos entrenos o acabas esas carreras. Bueno, el circuito pro ya empezaba arriba, pero continúa por aquí, para allá y luego los peñascos por ahí, ¿vale? Vamos al San Sebastián de Montmayó, entonces no tiramos para abajo, sino que vamos para acá, dirección Las Elíes, ¿vale? Y ya está. Luego tendremos una subida una vez que pasemos la riera, que se llama aquí Riera de Caldas, pero ahí más para arriba se llama Riera de Las Elíes. Pues, mira, un corredor, ah, bueno, va con perro, mira, por allí, lleva mochila, o sea, que entonces es que hace más distancia, va con el perro por allí, yo iría por ahí, luego subiremos por ahí para allá, iríamos hacia Caldas de Montbui, ¿vale? Bueno, pues, seguimos, aquí unas piedras que siempre digo, como un día se caigan, pero bueno, esperemos que nunca, bueno,
Pues eso, luego empieza una subida constante. Al final sale del nivel del circuito pro aproximadamente. Si te das la vuelta en los mismos kilómetros, sale igual. Entonces, el circuito este hace así: el que iba a hacer, el de que hago siempre, subidas y bajadas. Y este no hace tantas subidas y bajadas. Hace como más ordenado primero y luego la subida solo, todo subida. Todo subida, desde la riera que la cruzas, todo subida hasta. ¿Hasta dónde? Hasta San Sebastián Mayor, un poquito antes. Un kilómetro y medio o dos antes de llegar a San Sebastián. Acaba la subida, llanea y luego hace un poquito de bajada hasta llegar a San Sebastián. Y allí rellenamos en la fuente y ahí puedes elegir si, hoy no lo vamos a hacer, pero con la bici sí que se puede hacer, que sale más kilómetros, pues coges carretera para allá, que me parece que va a pasar en Menar, no sé para dónde va, muy largo y hay muchos caminos, y entonces ahí todavía puedes hacer pues todo lo que quieras. Bueno, a ver si se me olvida el dedo, se me olvidó un poquito el dolor del dedo, a ver si me permite medio entrenar medio decentemente. Lo que haya pasado no lo vamos a arreglar. Ni mirando a ver qué hay, no vamos a arreglar nada. No vas a arreglar nada. El golpe lo tienes ya. Mira, aquí una rierita chiquitita, como un pequeño afluentito de la riera de Caldas. Voy a hacer aquí un giro. A ver. Bueno, ahora lo grabo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿eh? Qué poquita agua va ya. Tres de peña más. Por aquí, digamos, es cuando el otro está ya imposible. Pues bueno, por aquí hay menos peligro. Una bajadita de agua cristalina, Cristalina. Baja esta pequeña poza. Está majo. Ahora hay menos agua, pero bueno. A esta pequeña poza. Esto cuando estuvo el temporal, todo esto estaba anegado de agua. Todo estaba anegado de agua, toda una pasada, ¿Cómo cambió la naturaleza de esos días, con el temporal, con la gloria, Es increíble lo que pasaba aquí de agua. Bueno, pues esto lo han arreglado porque esto bajó tanta agua que lavó todo esto y solo se quedaron piedras de estas así gordas aquí, que costaba pasar con la bici bastante, porque había socavones bastante grandes. Bueno, pues aquí empieza la fiesta. Riera de Caldas, a partir de aquí creo que es, o por ahí, se llama Riera de San Elías, creo que es así, y ya está. Ahora vamos, a ver, lo voy a enseñar el cartelito. Ahora es subida del 12 constante y algunos momentos que hay, yo que sé, el 20 y pico por ciento en algún momento. San Sebastián Mayor pone 2,5, mentira, porque cuando yo llego arriba, que ya llevo un rato subiendo, me falta kilómetro y medio y pone 0,5, los huevos. 0,5, el que puso el cartel se quedó a gusto. Pone 0,5 para San Sebastián de cuando estoy arriba del todo. Y lo mido, digo 1,5, cabrones. Pero bueno, si lo sabes, pero la primera vez te jode porque dices, hostia, tú has calculado, ya llego que tengo el agua allí, llego que lleno el agua y no. Pues pone eso, Serra Gisa 6,5, Bos de Guanta 8, el Roura Gros 12, Caldas de Montbui 14. Caldas de Montbui, y fíjate que aquí pone otro cartel para allá, que debe ser, pues, Creuá, sí, cruzar Riera, Senda María del Grau, Galifa. Vale, a un desvío para Galifa. Hostia, pues era por aquí, pues yo lo había visto arriba, hay otro desvío para Galifa también. Hay otro. Bueno, venga, subida constante del 12 más o menos. Corriendo no hay mucho problema, pero en bici se hace mortal. En bici se hace mortal y con algunas subiditas, ya te digo, que inclina más. Bastante duro, pero bueno, corriendo, el cuerpo corriendo va lento, pero no tiene demasiado problema con esta inclinación. Tampoco vamos tan mal. 19,8, 2, o sea, 20 kilómetros casi. 2 horas 8. 680 positivo a 9,3 por hora. Tampoco vamos tan mal. Esta con la bici es la muerte. Se sube, la subo. Pero esta sí que es la muerte, este tramo justo.
Paciencia, me he tomado una cápsula ahora mismo. Todavía no me ha hecho efecto. Un Durbitán que tenía por ahí viejo. De esos retardados que... Es cafeína retardada. Da poco chute, pero bastante... Te lo alargan el tiempo. Pero flojito. Esto es como una serie de varios kilómetros en subida, una serie de cuesta de 3 o 4 kilómetros y ya está, no hay más. Pero a partir de que llevas 18 corriendo es la diferencia y tienes que reservar para 36 más, o 36 o 34 o 32 más, tela. Pero esto es lo que da la calidad al final. Cogerte una ruta jodida y venga. Y a por ella. Voy a enseñar mi amigo cortafuegos. La muerte. Realmente es la muerte. Yo he subido un tramo. No se aprecia desde aquí. No se aprecia. Joder, aquí no se ve. Bueno, pues esto empieza así inclinado. Y esto que parece inclinado, esto no es inclinado. Luego está más inclinado. Y bueno, esto ¿sabéis dónde acaba? En el Farel. Esto acaba en el pueblo del Farel, urbanización del Farel, que está arriba de Caldas de Montbui, la carretera del Farel, que la sube todo el mundo con la bici. Pues ese cortafuegos acaba en el Farel, ¿vale? Nosotros no vamos a subir por el cortafuegos para no entretenernos, que sería andando, y vamos a ir por la pista que se puede correr, ¿vale? Y vamos a, en vez de ir al Farel, vamos a San Sebastián de Montmayor, que está como más abajo. Pero para que veáis lo que mienten los carteles, el cartel ponía abajo en el kilómetro 18,4 aproximadamente de mi ruta, ponía que quedaban 2,5. Los huevos. 20,75, es decir, ahora ya llevamos los 2,5 esos. Y no estamos en el Farel, en el San Sebastián. Y lo sé yo, porque yo he hecho este camino. O sea que no fíen nunca de los cartelitos verdes de marras, porque os engañan en los kilómetros. Y ahí ponía un cartel que ponía 0,5. Igual, de aquí San Sebastián hay 1,5 km. ¿Vale? Y por ahí iríamos al Farel por la carretera. Venga. Nos colocamos un poquito por el lado, todo lo que podamos, por seguridad y por pisar algo más blando. Y vamos a hacer ese 1,5 km hasta el Farel, hasta el San Sebastián. Luego alargaremos 1 km más por la montaña. Y luego volvemos y ya rellenamos agua con la isotónica y ya vuelta. Una vez que estemos ya volviendo, nos desviaremos hacia la residencia donde está mi madre. La visitaremos 40 minutos, en fin, lo que coincida. Y de ahí ya para casa. Y nos habrán salido 50 kilometrillas. Tirada larga. Es que... No sé, yo le tengo cariño a las tiradas largas y era una lástima que llevaba un montón de tiempo que no podía hacer. Y yo digo, la semana pasada ya me desquité, ya pude escaparme y digo, hostia, iba a hacer 40, pero diga por 50. Pues es que la parte ya final me quedé muy frío cuando paré a ver a mi madre y ya se me quedaron las piernas muy, muy como un poquito doloridas, ya que no llevaba, no iba vendado, no llevaba nada. No llevaba isotónica, no llevaba comida. Y entonces digo, va, 48,5. Pues si no hubiera hecho una vueltecita por algún lado por hacer 50. Pero digo, es tontería, ya está bien. Para llevar tiempo sin hacer tiradas de 50. Pero hoy ya las piernas van mejor. Porque bueno, ya la tirada de la semana pasada pues ya nos dio esa soltura en piernas que da la tirada larga. De que te...
de que luego no te tiran los gemelos, no sé, los gemelos se mantienen elásticos hasta más duración de kilómetros. Para el que no entienda esto, mira, por ejemplo, la velocidad te puede dar velocidad, los entrenos de velocidad, series, tal, pero para que tu gemelo sea elástico durante muchas horas, no te valen las series de velocidad, ni te vale el gimnasio, ni te vale nada de eso. Eso está muy bien, pero tiene su otro objetivo diferente, ¿vale? Pero para que tu gemelo, que es el que manda, que nadie piense, el que manda es el gemelo, ni cuádriceps ni hostia, el que manda es el gemelo. Si tú quieres ir al gimnasio, no hagas cuádriceps, haz gemelo si quieres. Gemelo, series de 100, 100 repeticiones de gemelo. Mete eso te irá bien, porque son 100. ¿Por qué? Porque os explico. Una tirada de estas de 50 kilómetros son unos 50.000 pasos aproximadamente. Si tú haces una serie en el gimnasio de 10 o 12 o 20 repeticiones, habrás hecho 20 repeticiones. Pero cuando tú vas a correr, le vas a pedir 50.000 repeticiones. Nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que tu gemelo no se puede mantener elástico durante tantas repeticiones, porque no está acostumbrado. ¿Cómo lo arreglamos? Tirada larga. Tirada larga la vas alargando progresivamente, poco a poco, igual que los corredores que están entrenando conmigo, pues ellos lo saben. ¿Qué hacemos? Kilometrillo más, 0,7, un kilómetro y medio. Vamos alargando la tirada larga siempre que se puede, la vamos agrandando siempre que se puede y no hay peligro de lesión y todo va bien. Y eso hace que tu gemelo sea capaz de trabajar de forma elástica, contraerse bien, sin quedarse agarrotado durante más rato. Si tú no haces tirada larga, tu gemelo, por mucho que tú quieras, cuando llevas 30 kilómetros, tu gemelo ya no es capaz de contraerse y soltarse. No es capaz. Entonces se te queda un recorrido que solo hace así. Solo hace así. Por eso te queda un paso. Se te queda, voy a poner por la carretera para que lo veas. Se te queda un pasito que no puedes despegar el pie para arriba, no puedes darte impulso. Estaríamos muy pegados al suelo. Muy pegado al suelo, no te permite dar el impulso, porque tu gemelo no es capaz de trabajar en todo el recorrido durante tanto rato. Ahí está la clave de la tirada larga, en que tú vas a enseñarlo a que aguante de forma elástica. Es como una goma de más calidad. Podríamos decir que si tú no entras tirada larga, la goma tiene menos elasticidad. Podríamos decirlo que es así. También si tú la haces, lo entrenas horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas de tirada larga, se mantendrá elástico durante más horas. Será capaz de limpiar el lactato, será capaz, será más eficiente y podrás dar el impulso que necesitas, la palanca, poder trabajar y poder dar el impulso, podrá dar el impulso en cada zancada. Te permitirá ir rápido, mantener una velocidad de crucero un poco más alta durante más rato. ¿Vale? Que no nos engañemos, no hay truco. La gente se quiere preparar una maratón con 20 kilómetros de tirada larga, pues no la vas a hacer bien nunca. Nunca, con 20, nunca, jamás. Porque en el 30 tus gemelos van a estar reventados, pues no están acostumbrados. Tienes que entrenar, si puede ser, como los keniatas. Maratón, tirada 40. ¿Qué hacen los keniatas? Las maratones, por lo que yo me he informado, no las entrenan con tirada larga de 32, como se hace aquí en España, lo normal. Tirada larga de 32, no. Ellos tirada larga 40, que es lo lógico, ¿eh? Yo tuviera que preparar una maratón. A ver, estoy preparando normal, como mantenimiento, está haciendo 50. Imaginaos si yo tuviera que preparar maratón de asfalto. Yo estaría entrenando 40. Estaría entrenando 40 por lo menos 3 veces a la semana. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Y entrenos cortitos entre medias. ¿Era así? Si quieres luego manejar la distancia, no hay otra. Bueno, llegamos a San Sebastián. Ahora seguiremos. Nos vamos a meter por aquí, en vez de por ahí, que es uno camino de piedra muy malo, me parece. Y si no, voy a preguntar a este chico. Hola. Voy a preguntar al de la bici, que los de la bici se conocen todos los caminos. Y ya no me acuerdo mucho entre la diferencia entre aquel y este. Este tiraba, no me acuerdo ahora de la diferencia entre este camino y el de arriba. No me acuerdo. Bueno, ya está, aquí estamos en la fuente. Vamos a hacer ruta un par de kilómetros por aquí y luego ya volvemos, nos comemos la magdalena, la llevamos, luego lo grabamos. La magdalenita,
Bebemos agua, de momento vamos con isotónica, nos queda isotónica todavía. Queda bastante, ¿eh? Llevamos 22 kilómetros, faltan 40 metros, 22 kilómetros llevamos, venga. Para ir con la uña jodida, medio voy pudiendo bajar, pero la uña me recuerda de vez en cuando el golpe, ¿eh? El dedo. Pero bueno, más o menos. Estoy probando un camino que no lo he hecho nunca, ¿eh? No, este no me suena para nada. Y no está mal, está guapo, ¿eh? Está guapo. Me recuerda mucho a las carreras ahí de Termonegre. Bastante. El problema, que estoy bajando. Ese es el problema. Que luego hay que subir. Ese es el problema. Que estoy bajando, está muy bien bajar. Pero luego hay que subir. Todo, llevo un kilómetro y pico bajando. Ya verás la subida, cómo va a picar. Llegamos a un sitio chulo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Ahí continúa, pero yo me voy a dar la vuelta ya. Ahí continúa. Yo con que me quede marcado el GPS, luego lo miro, luego investigo por Mars, investigo ahí, te trata y digo, a ver dónde va esto y ya me hago la idea para otro día. Pero bueno, está chulo, ¿eh? Resbalan, cuidado, estas piedras son de las malas, ¿eh? Estas de musgo, ¡buah! Te vas. Y ya sabéis que uso Kalenji. Kalenji resbala. No, es Kalenji, si fuera Salomon no resbala, ¿no? Kalenji sí resbala, ¿no? ¿No es así? Bueno, mira, hay una pocita maja. Está majo esto, ¿eh? Hasta se podría beber, no con garantía, no se puede beber con garantía esto. No es con garantía, hay alguna espumita ahí, poquito de espumita ahí, y eso significa, ¿veis la espumita? Eso significa que no es del todo potable. Pero bueno, unas malas, para que te dé un dolor de barriga, pero de hidratarte un poco, serviría. Pero bueno, no vamos a beber. Todavía nos queda agua, mirad. Todavía no he llegado arriba. O sea, he bajado sin repostar. Nos llega agua ahí. En el otro lado que llevamos igual, ¿eh? De isotónica. O sea que realmente somos diésel. Somos diésel totales. Diésel totales. Pues venga, nos vamos para arriba. Esto resbala bastante. Nos vamos a la fuente de San Sebastián. Ahí llenamos. ¿Vale? Venga. Por aquí seguiría el camino para seguir probando, pero de momento ya tenemos suficiente con los kilómetros de hoy. Nos quitamos todos los artilugios. Llevamos la lucecilla, ¿eh? 9 horas dura el cacharro ese. Lo llevo para la bici y lo llevo para acá. En vez de aquí que me va botando, lo llevo aquí en la gorra y al menos no bota. Venga, lo he puesto con el ángulo un poco más cerrado la GoPro para que se vea un poquito mejor. Ahí tenemos la fuente. ¿Cuánto tenemos de agua? Llevamos 25 kilómetros, casi 900 positivos. Hemos bebido un poquito más de agua de lo que os había enseñado antes. Y del otro nos queda un poquito, poca cosa, ¿vale? Pero fijaros que hemos llegado a la mitad del recorrido, teníamos que llegar vacíos y hemos llegado razonablemente con algo de isotónica, razonablemente, ¿vale? Entonces, ¿qué ahora qué vamos a hacer? Rellenar, pero no vamos a vaciar esta isotónica. ¿Por qué? Porque si vaciamos esta isotónica, vamos a tener que llenar más agua con cloro, y el agua con cloro sienta mal. Entonces hay que hacer eso. Tengo poca batería, ya lo estoy viendo. Pues venga, ¿qué os enseño que llevo aquí? Y corto, que no quiero que se me quede con poca batería eso. Las magdalenas. Magdalenas, una y otra, que la llevo por aquí. Dos magdalenas, ¿vale? Y la isotónica, llevo aquí el botecito para rellenar, que no lo vamos a gastar entero porque de hecho no hemos gastado toda, entonces podemos aprovechar y llenar, bueno, nos sobrará un poquito, la podemos usar también como gel seco, ¿vale? Mezclar con agua. Pues venga, voy a comer un poquito, beber eso, comerme una, relleno todo y nos vamos corriendo. Venga, corto. Ponte. Tenemos ahí. Ahora llenamos esa, le vamos a meter un poquito de carga, pero poca, ¿eh? Poca, no toda la que habría que ponerle. Así ya está. Un poquito más, y al otro igual, rellenamos y fuera, y ya está. Entonces nos evitamos de aquí a aquí que no lleve cloro, de aquí a aquí lleva cloro, pero al menos nos va a sentar un poco mejor que si fuera toda de cloro, ¿vale? Venga. Bueno, aquí vamos en plan mantenimiento. Mantenimiento. Ritmo ultra. Bueno, 31,8 kilómetros, 3 horas y media, vamos lentillos, pero bueno, tampoco está tan mal,
9,1 por hora, 1030 positivos. Ahí los tenéis. Casi 32, 1030, 9,1 por hora. Contando la autopausa, en realidad, si contamos tiempo bruto, vamos más lentos. Venga, para arriba. Aquí voy a ver si me obligo a correr todo. Pero la verdad es que no tengo muchas ganas. Parece que voy a tomar una cápsula de cafeína. Que llevo mucho rato que no tomo. Desde aquella, del Turbitán hasta ya, pues no sé, 2 horas o algo así. 1 hora y media, 2 horas. De otra hora y media, sí, unas 2 horas que me la tomé. Y ahora viene subir al castillo muy jodida. Muy jodida, muy jodida. Si vas cansado. Bueno, vamos a intentarlo. Tengo poca batería. Así que, porque no me ha dado tiempo de cargarlo entero. Porque no pensaba grabar hoy. He puesto cargado el último momento y no se me ha cargado el todo. Bueno, vamos con paciencia. Subí un poquito. Y corto, ¿eh? Y ya os tenéis que fiar. Ya os diré luego si la he subido entera. Pues lo he subido combinada con andando. Ya lo diré. Venga, paramos, es esto. Esto y luego a la izquierda igual. Y un par de toboganes para arriba también. Casi andando. Pero hacemos el gesto que parece que corramos. Pero en realidad vamos casi andando. Pero es lo que hay. Llevamos ya 32 kilómetros. Más de 1000 positivos. Ya se hace duro. Seguimos. Bueno, la subida la he hecho menos 10, 12, 14 segundos que tenía que cambiar el ángulo de la cámara. Toda la subida del castillo la he hecho corriendo, flojo, pero corriendo. Al menos hemos cumplido. He cogido la variante que va por abajo porque si voy por la técnica no me fío. Voy cansado y con el dedo dolorido. Y la técnica me da que me pueda pegar una hostia. No voy seguro. Entonces me he venido por la variante, que está muy bien. Se puede correr bien. Y es un poco más segura que ahora pegarnos la leche. Y ya está. El dedo, ya digo, se me ha olvidado un poquito el dolor. Se me ha olvidado un poquito y ahora, de momento, como no tengo que flexionar, como no es subida, en bajada no me molesta demasiado. No hay que flexionar la punta de la zapatilla. Venga, estamos llegando a mi madre. Primera parada. 39,8 kilómetros, 1150 positivos, 9,2 por hora. Netos, brutos más. Y 4 horas 19. Venga, vamos aquí, que está la residencia esta. Ahora empezará a decirme, córtate el pelo, afeítate, quítate eso. ¿Qué es eso que te vienes aquí? ¿Qué te ha pasado en la rodilla, en la herida? Siempre me dice lo mismo. Me pasa revista, venga. Ahora pauso el reloj. Bueno, una raya de batería, algo queda. Bueno, pues la broma. 46, 130, 1150 positivos, 9,4 por hora, netos. Sucios, llevamos 6 horas, faltan 2 minutos. Porque hemos visitado a mi madre, claro, todo. Y grabar, entretiene todo mucho, el abdomenamiento de la fuente, tener la isotónica, nos vamos en plan carrera. Entretiene bastante. Tenemos plan carrera, no, pero a ver, vamos tranquilos, estamos entrenando. Venga, nos quedan 6 kilómetros o algo así. 51 y largos, 52 nos van a salir. Creo yo, algo así. Así que venga. Seguimos dándole las patillas. Hoy muchas mejores sensaciones que la semana pasada. Al final el cuerpo se va acostumbrando a los kilómetros. Pero es verdad que el tiempo sale peor que la semana pasada. Porque saldrá algún kilómetro más, unos 2-3 kilómetros más. Y hemos grabado, y la semana pasada no grabamos. Y eso cambia totalmente grabar. Totalmente. Bueno, acabamos. Venga, 51 kilómetros, 490, 500, 51 y medio, 1230 positivos a 9,5 por hora. La semana pasada nos salió 9,8 netos. La semana 9,5 netos. Pero digo, es que cuando me pongo a grabar empiezo a moverme y me cuenta. Y estoy parado, pero como que me muevo un poco, me cuenta como
claro, luego baja el ritmo totalmente. Pues venga, aquí lo dejamos. Ahora lo paro. Bueno, sensaciones mejores que la semana pasada, las piernas van más sueltas, duele un poquito al pisar, porque al final, cuando ya entramos de asfalto finales, pues hombre, el impacto ahí en los dedos y todo, pues 52 kilómetros, pues al final eso pues machaca un poco los dedos, que es normal, te vas acostumbrando, pero es normal, es durete, ¿vale? Bueno, aquí lo dejamos, no hemos gastado todos los orejones, me ha quedado medio, no, ninguno, todos los orejones gastados, la toma de arenas, el agua me ha quedado un poquito, este no casi y este un poquito más, ya está, contentos, así que venga, cerramos vídeo. Y el dedo al final me ha dejado mes y medio trabajar, pero ha tardado 3 horas por lo menos en dejarme trabajar el dedo del golpe de la uña. Me miraré a ver cómo está y si necesitara sangrado, pues ya sabéis el vídeo aquel, aguja desinfectada y sacar la sangre, pero yo creo que quizá no, pero no lo sé. El golpe ha sido fuerte en su momento, por ir mirando la cámara, creo yo, porque yo ahí jamás tropiezo, creo que por ir grabando y mirando la cámara. Venga, hasta la próxima. Adiós.